UNLA.info. La universidad es noticia. Quedó inaugurada la muestra del concurso de fotografías El Agua en Imágenes, que organiza la Fitch, el diario El Litoral y el auspicio de ASA. Para nuestra facultad es un logro poder arribar, digamos, a la quinta edición de este concurso fotográfico, porque pretendemos a través de esta actividad hacer una difusión de la importancia del recurso agua en lo que es el desarrollo sostenible de la humanidad y en la necesidad básicamente de su adecuada gestión, ¿no es cierto? Como trataba del agua y el desarrollo sustentable y demás, esa temática, bueno, representar eso, la escasez de agua en ciertos lugares y el valor que tiene el recurso para la supervivencia del ser humano. Y bueno, creo que sin que se vea el agua, pero en el contexto, eso como que lo demuestra, ¿no? La importancia del agua y la importancia de cuidarla y de tener un consumo consciente. María Laura Espina, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, fue designada vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Universidades e Institutos con Investigación y Docencia en Derecho e Informática. Esto está conformado por una red de 17 facultades de 7 países diferentes que trabajamos en grupos de investigación en informática y derecho, o sea, informática jurídica, derecho informático. Se cambiaron las autoridades, hubo reelección de autoridades, quedó de presidente el profesor Aires Robert de la Universidad de Santa Catarina, Florianópolis, en Brasil, y tuve el honor de ser designada vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Investigadores y Docentes en Informática y Derecho. Bueno, estuvimos en Santa María, en Río Grande do Sul, Brasil, en la Universidad Federal, en el Congreso de Docentes e Investigadores en Derecho Informático. Es el quinto congreso y el año próximo realizaremos el sexto congreso en nuestra facultad. Esto se desarrollará el 5, 6 y 7 de mayo del año 2016. La Facultad de Ciencias Médicas puso en funcionamiento una ambulancia que fue donada por la cooperadora del Hospital de Niños, Dr. Orlando Alacia. La unidad que nosotros tenemos acá atrás es una unidad de emergencia que oportunamente había sido donada por el Estado de Nueva York a la provincia de Santa Fe. Tuvo distintos inconvenientes para su entrada al país y bueno, fue utilizado en los servicios de emergencia del Hospital de Niños Alacia y luego, previo a las inundaciones del 2003, esta unidad ya había quedado obsoleta. Trabajamos en restaurarla, ponerla a punto. Básicamente tiene el equipamiento de emergencia necesario como para desarrollar las actividades que a nosotros nos interesan. Punto info. La universidad es noticia. Más info en www.unl.edu.ar.